Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios, a esta Eucaristía que celebramos en este sábado, dedicado a la Santísima Virgen María, donde ponemos en el altar de Dios el eterno descanso de Armando Laverde, en la intención de la familia Laverde, todos sus familiares, amigos y conocidos, y gracias por darme la oportunidad a través de la virtualidad de poderles celebrar la Eucaristía a un amigo que, aunque no lo conocí personalmente, siento que son de esas personas que se ganan el corazón fácilmente. Y allá ante la presencia de Dios, este hombre ya es abrazado por el Señor y queda simplemente en nuestro corazón eso que nunca, nunca va a morir, que es el amor por él. Bienvenidos hermanos, bienvenida familia, Dios y la Santísima Virgen los bendiga, y gracias por darme la oportunidad, como les decía, de celebrarle la Eucaristía por el eterno descanso de Armando. Un abrazo muy especial. Iniciamos poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor esté con todos nosotros y con tu espíritu. Antes de celebrar la Eucaristía, queridos amigos, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, gloria de los fieles y vida de los justos, nosotros los redimidos por la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que acojas con bondad a tu siervo Armando, y pues creyó en la resurrección futura, merezca alcanzar los gozos de la eterna bienaventuranza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, alguno preguntará: ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo traerán? Necio, lo que tú siembras no recibe vida si antes no muere. Y al sembrar, no siembra lo mismo que va a brotar después, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de otra planta. Igual pasa en la resurrección de los muertos. Se siembra lo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra lo miserable, resucita glorioso. Se siembra lo débil, resucita fuerte. Se siembra un cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, lo hay también espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura. El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán, un espíritu que da vida. No es primero lo espiritual, sino lo animal. Lo espiritual viene después. El primer hombre, hecho de tierra, era terreno. El segundo hombre es del cielo. Pues igual que el terreno son los hombres terrenos, igual que lo celestial son los hombres celestiales. Nosotros que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. En Dios cuya promesa alabo, en Dios cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo, ¿qué podrá ser mi nombre? Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Te debo, Dios mío, los votos que hice, los cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi alma de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Queridos amigos, el Señor esté con nosotros.
y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces le dijo esta parábola: salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Él le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en sentido de la parábola, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y no se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz, son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó en zarza son los que escuchan, pero con los afanes y las riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, querida familia, estar acá frente a ustedes en este sábado y poder celebrarle la Eucaristía a don Armando es darnos cuenta, primero, que el Señor lo sanó a su manera, que la sanación que estábamos esperando de parte de Dios la hizo a la manera de Él, y es que en este momento Armando está en un lugar donde no hay sufrimiento, en un lugar donde no hay enfermedad, en un lugar donde está tranquilo, en un lugar donde hay paz, en un lugar donde solamente habita. Y cuando llega ante la presencia de Dios, queridos amigos, y Dios lo abraza y le dice: bienvenido a mi casa, hijo, Armando se voltea y ve a ustedes, a cada uno de ustedes. Ve la tristeza de esta partida, ve el dolor de lo que significa entregarle a Dios a alguien que es muy importante en el corazón de cada uno de nosotros. Y el Señor, que conoce el pensamiento de Armando, dice lo siguiente: ellos van a ser capaces, porque tú te vas a poner a rezar frente a mí para que la ausencia que ha quedado en el corazón de ellos por tu partida se convierta en la presencia de Dios. Y es ahí donde vamos entendiendo este misterio, el misterio donde la muerte se convierte en resurrección. Y es ahí donde quiero que me escuche, querida familia, porque Armando no está muerto, Armando está vivo ante la presencia de Dios. Él está en el lugar vivo allá ante la presencia de Dios. Y cada vez que ustedes como familia se pongan en la tarea de expresar los valores que Armando les educó, la manera como él afectó en la vida de ustedes, todo lo que significó la vida de Armando en el corazón de ustedes y cómo él le fue dando a cada uno de ustedes algo en especial, como la semilla de hoy que se va sembrando, y cada uno de ustedes tiene la facilidad de enfrentarse a la vida y resolver las cosas que de alguna manera se nos puede presentar, en ese momento lo estamos honrando. Estamos honrándolo porque fue un hombre que trató a los demás con generosidad. Y les pide eso a ustedes, nunca se le olvide eso. Trató al que tenía la mayor capacidad o el mayor nivel como a la persona más sencilla y más humilde, y a todos los trató por igual. En su corazón no había clases, y yo creo que eso es un mensaje y una enseñanza que le ha dejado en su corazón a ustedes. También les dejó la generosidad con las personas necesitadas, les dejó la capacidad de poder entregar a los demás lo que podemos entregarle. Eso es un regalo que les dejó en el corazón de ustedes. Además,
Les dejó la alegría de saber que podemos disfrutar la vida, la alegría de saber que podemos soñar, que podemos levantarnos de cada momento de la existencia que nos haya dado bien duro, porque una de las razones por las cuales Armando está ante la presencia de Dios es para pedirle a Dios que ustedes, ahora conmigo, familia, que les celebro la Eucaristía, por el eterno descanso de Él, podamos entender que Dios es el centro y seguirá siendo el centro de una vida que sin Él no tiene sentido. No ha sido fácil. Cuando ayer Amparo me cuenta, yo sentí en mi corazón que era un amigo, como le decía al principio, un amigo que no conocí, con todo el respeto de ustedes, familia, nunca lo conocí personalmente, pero siento que es ese amigo que se gana el corazón fácilmente. Y cuando Amparo me avisa, yo le digo en mi corazón al Señor: Señor, te llevaste un amigo de todos, un amigo que se hizo amigo de todos, un ser humano que tuvo en su corazón una bondad, una generosidad y un amor por cada uno de nosotros. Que desde el cielo, Armando, nos ayude a ustedes, familia, y a mí, a ir superando la ausencia que he dejado en el corazón de todos, y podamos entender que está ante la presencia de Dios, ya está allí. Un abrazo, familia, un abrazo muy especial. Que el Señor los bendiga. Ánimo, que Armando en el cielo nos acompañe con la oración y con la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, la ofrenda que te presentamos por tu siervo Armando. Haz que, purificado por ese sacramento, viva para siempre feliz en tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él aceptó la muerte uno por todos para librarnos del morir eterno, más aún, quiso entregar su vida para que viviéramos para ti perpetuamente. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Amado Señor, te presentamos el alma bendita de don Armando en este día. Qué vacío ha dejado en el corazón de cada uno de él, de esta familia, cada uno. Ese vacío de la ausencia de alguien que dejó marcada nuestra vida a través del amor, la ternura y la generosidad. Qué difícil es estar aquí. Pero alguien se merece esta oración, hermanos. Alguien se merece esta Eucaristía por encima del dolor de su partida. Hay alguien en el cielo que estaba esperando que con ustedes me reuniera para poder decirle a Armando que lo amamos, que lo extrañamos, que nos hace una falta impresionante y lo único que queremos es que allá ante la presencia de Dios Él esté bien. Familia, gracias por darme la oportunidad a través de la virtualidad y las redes sociales de nuestra casa Monticello de celebrar la Eucaristía por el eterno descanso de don Armando Laverde. Familia Laverde y amigos, un abrazo muy especial. Señor, bendice al Papa Francisco, a nuestro querido arzobispo Ricardo y a todos los sacerdotes. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita del Niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decirle: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no debes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que llorados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Démonos fraternalmente, hermanos, un gran saludo de paz. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Digamos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Encomendamos el alma bendita de don Armando a la protección de la Virgen y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con nosotros. Y su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Dios los bendiga, familia. Ánimo. Estamos juntos. Bendiciones para todos.